Marco Blanco Oficial. Si es la primera vez que veis un video, no os olvidéis de suscribiros, dar like y activar la campanita. ¡Tling, tling! Marcos dice la intro de su video tan rápido que casi que se queda sin aire. Si es la primera vez que... Marco, va a tenerlo que hacer más pausado, si no cualquier día te vas a quedar sin aire en un vídeo. ¿Qué estás haciendo, Marco? Jugando con los Pop-Its. Marcos está 24 horas con Pop-Its. Come con Pop-Its, desayuna con Pop-Its, incluso hasta duerme con Pop-Its. ¿A que sí? Hoy os vamos a enseñar su rutina de noche para ir al cole, por supuesto, con los Pop-Its. Así que si queréis verla, quedaros conmigo dentro de un vídeo. ¡Hola! Pues nada, aquí seguimos porque Marcos sigue jugando con los Pop-Its. Y es que no para, Marcos tiene yo no sé cuántos Pop-Its. Tengo una idea, ¿contamos los Pop-Its que tienes? Sí. Venga, vamos a contar todos los Pop-Its que tienes. Pero solamente los grandes, ¿vale? Los mini Pop-Its no vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ese no vale, ese es el que faltaba. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. ¿29 Pop-Its? 29. Chico, ¿qué va a hacer con tantos Pop-Its? ¿Hacemos lluvia de Pop-Its? ¿Tú quieres hacer una lluvia de Pop-Its? Sí. Venga, a ver, espérate. Una, dos y tres. ¡Ya estamos en casa! Marcos, tienes Pop-Its para montar una tienda. ¿Qué te parece si hacemos un vídeo de tienda de Pop-Its? Vendo Pop-Its a tus hermanas. Chicos, si este vídeo es súper apoyado, Marcos va a hacer una tienda de Pop-Its aquí en casa y vamos a vender Pop-Its a Lucía y a Paula. ¿A sí? Sí. Bueno, tengo un regalo para Marcos, ¿vale? ¿Qué? Bueno, estamos haciendo la rutina de noche y entonces ahora vamos a preparar la mochila para mañana. Claro, porque ya por la noche hay que ducharnos y todo y hay que preparar la ropita y la mochila para mañana, ¿vale? Y Marcos, hay una cosa que tiene que llevar al cole que es una botella de agua, ¿vale? Porque ahora con el COVID y demás, pues no se puede utilizar los grifos ni nada, ¿qué no? Del cole, solamente su botella personal, ¿a que sí? Pues Marcos, cierra los ojos. Chicos, le he cogido a Marcos en AliExpress una botella chulísima, que es una botella mágica, os va a encantar. Mirad, está aquí. Marcos, ¿estás preparado? Sí. Venga, pues a la una, a la de dos y a la de tres. A ver, ¿qué será? ¿Qué será? Venga, ábrela y cógela. Ya veréis qué chulada. Mira, es una botella amarilla. Amarilla. Pero ¿sabes qué? Es una botella mágica, Marcos. Mira, agarra la botella con las manos, agárrala así, así, y no la sueltes, ¿vale? Cuando yo te diga la suelta, ahora suéltala. ¡Hala! Espérate, que lo vamos a hacer ahora otra vez, pero sin luz, ¿vale? Para que se vea. A ver, vamos a quitar la luz. ¡Hala! Se queda marcada, mira, en las manos. Se queda marcada en las manos, mira. Cogemos la botella así, así, y mira cómo se quedaban las manos marcadas. Mira. ¿Has visto? Es una botella mágica, Marcos. ¡Hala, mira sin luz! Y se queda fría todo el tiempo. Claro, se queda fría todo el tiempo. Y cuando tú bebas, además, en 18 horas. Por lo menos 18 horas. Así cuando Marcos beba de la botella, pues el agua está fría. Además es amarilla fosforescente y cambia de color con el frío y la calor, ¿vale? Y está súper chula porque también, aparte de mantener el frío, mantiene el caliente. Así que si quieres llevarte un colacao calentito al cole, pues te lo puedes llevar aquí y te lo tomas calentito. Está chulísimo, chicos. Ya entiendo. Si echas una bebida aquí caliente, se queda caliente. Y se pone naranja. Sí, se pone naranja. Mirad, os voy a poner por aquí un vídeo o una foto para que veáis cómo queda. Mirad. ¿Ya habéis visto qué chula? Está chulísima, me encanta. Os voy a dejar por aquí un código de descuento con toda la información por si os gusta, ¿vale? Y también el enlace en la cajita de información. Mamá Marcos, guárdala. Porque tengo otro regalo para Marcos, ¿vale? Pues nosotros por la noche, cuando ya se va acercando el invierno y ya se ha terminado el verano, ¿qué tomamos por la noche, Marcos? Agua. No, pero para cenar. Ah, no sé.
Sopita. Sopita. Nosotros tomamos mucha sopita por la noche. Lo que pasa es que a veces Marcos pues se queda como 3 horas comiendo y no come. Se queda ahí un rato y no come. ¿A qué sí, Marcos? Y se le enfría la sopa. Pues yo tengo la solución para que Marcos no se le enfríe la sopa. Y la solución, por supuesto, me la ha dado AliExpress. Pues por supuesto. Mirad qué chulo lo que le he comprado a Marcos para que se pueda tomar la sopita calentita y no se le enfríe. Ábrelo, Marcos. Ya verás qué chulo. Mira qué chulada. Es un vaso térmico para que él se lo pueda traer al salón o al porche y se pueda tomar su sopa calentita. Mirad, es como de metal. Abajo tiene como una goma para que cuando tú lo pongas aquí, pues que no se te resbale. ¿Vale? Le puedes quitar, Marco, aguanta. Aguanta la botella, fuerte. Ahí, mirad, tiene una rosca. Así, también es térmica, ¿ves? Es térmica por aquí, ¿eh? ¿Ves? Es súper grande, ¿eh? Te cabe toda la mano, mira. Mira qué grande es, le cabe a Marco toda la mano. Pues aquí ponemos, por ejemplo, la sopita calentita para Marcos. ¿A qué sí? Y también, pues, si faltan fideos, o sea, si solo falta el líquido, pues... ¿Te ayudo? Espérate, a ver, aguanta. Le pones el tapón, así que es con rosca, así. ¿Sí? Abres esto y a beber por aquí. A ver cómo bebes por ahí. ¡Ay, qué bien! Mamá, y así puedo jugar a los popis mientras veo. ¿Ah, sí? Venga, pues corre, coge un popi, corre. Chicos, Marcos solamente piensa en popis. Ya ha ido a por un popis para cenar con el popis. Mientras que Marcos llega, que ya viene por ahí, os recuerdo que os voy a dejar todos los enlaces en la cajita de información por si os gusta tanto la botella como el vaso térmico, ¿vale? Y aquí está Marco. Bueno, Marco, entonces, si tú vas a cenar con este vaso súper chulo... ¡Uy, te ha dado en toda la rodilla! Si tú vas a cenar con este vaso súper chulo, ¿qué puedes hacer mientras cenas? ¿Juegas a los popis mientras cenas? A ver, toma, a ver cómo lo haces. Marcos está... Me he dado cuenta que no se bebe por aquí, se bebe por aquí. A ver... Ah, que tiene dos boquetitos. Mira, tiene uno aquí... Ah, no, por aquí no tiene boquetito. No, aquí no tiene, me he dado cuenta ahora. Ah, venga, tú te tomas la sopita y mientras tanto, ¿qué haces? Pues Marcos se toma la sopita y mientras tanto, pues juega con los popis. Porque Marcos está 24 horas con los popis. Mira, todo el rato con los popis. Bueno, chicos, ya me ha quedado claro que Marcos es capaz de hacer dos cosas a la vez. ¿A qué sí, Marcos? Bueno, pues ahora nos vamos a cenar, ¿vale? Porque ahora ya toca cenar e irnos a la camita súper temprano para mañana ir al cole, ¿vale? Mami, tengo una idea. ¿Qué idea? ¿Y si dormimos en el jardín? ¿Cómo? ¿Y si dormimos en el jardín? ¿Quieres dormir en el jardín? Sí. Pero en el jardín no hay nada para dormir. Pues lo traemos. ¿Y qué vamos a traer? La hamaca. ¿Quieres dormir en la hamaca? Marcos quiere dormir en la hamaca, pero bueno, ¿cómo va a ser eso? Pero tú no querrás dormir en la hamaca para jugar con los popis, ¿no? ¿En serio? Marcos quiere dormir en la hamaca para jugar con los popis. Bueno, vamos a ver cómo Marcos dormiría en el jardín esta noche, ¿vale? La rutina de noche es para dormir, pero nadie dice dónde tenemos que dormir, ¿a que no, Marcos? Puedes dormir donde quieras, ¿a que sí? ¿Y tú dónde quieres dormir esta noche? En la hamaca. Ya sé por qué tú quieres dormir en la hamaca. Ahora mismo ha caído. Porque nosotros hemos comprado un cojín súper largo y súper bonito, súper, súper cómodo para la hamaca del jardín. Y Marcos seguro que quiere probarla, ¿que sí? Sí. ¿Lo enseñamos? Bueno, os vamos a enseñar el cojín que hemos comprado para la hamaca de nuestro jardín, que es súper cómodo y además la funda se puede quitar y lavarla, mirad. Bueno, y aquí tenemos la hamaca que dice Marcos, bueno, que la ha llenado toda de popis. Y mirad qué chulada. ¿Cómo es esta hamaca, Marcos? Súper blandita. ¿Y es cómoda? A ver, ¿cómo podrás dormir tú en la hamaca? Perdona. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? A ver. Ah... Ya lo sé. Ay, ¿te puedes hacer una almohada de popis? ¿Te parece que te puedes hacer una almohada de popis? Venga, ay. A ver. ¡Wala! ¡Qué bien duermen! Si es que mirad, tiene un grosor súper, súper gordo y súper suavita, súper cómoda. Y mientras me estoy comiendo la piruleta de popis. ¿Te estás comiendo la piruleta de popis? Bueno, chicos, ya habéis visto la funda del cojín. Bueno, del cojín, no, de la hamaca. Y por eso Marcos quería dormir en esa hamaca, que sí. Claro, porque es súper, súper cómoda. Que también os voy a dejar un código de descuento por aquí, con toda la información por aquí, ¿vale? Y el enlace del producto en la cajita de información. Bueno, pues chicos, nuestra rutina de noche para ir al cole ha sido súper guay. Sí, ha sido súper guay todo el rato con popis. El Marcos todo el rato con popis. Ya son las 8:30. Marcos,
Que no estás con Poppy y tu rutina de hoy es con Poppy. ¡Rápido, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, míralo, míralo, míralo! Porque se va a chocar, míralo, míralo, míralo. Ahí, ahí está, ahí está. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Bien! Claro, es que si no tiene un Poppy no sería la rutina de noche con Poppy. Bueno, pues para ir al cole, Marcos ahora se va a duchar, que eso evidentemente no lo voy a grabar. Entonces, ya él ha jugado, ¿qué has hecho con la cara? A ver. Al otra vez, con el ojo, con un ojo, con más de ellos. Está medio croqui, Marcos. Bueno, pues Marcos ya ha jugado, ha merendado. Ahora ya lo que va a hacer es preparar la mochila, la ropa, ¿verdad? ¿Y qué más? ¿Qué más vas a hacer? Voy a comer, me voy a duchar y me voy a dormir. Ah, muy bien. Pero yo creo que antes está la ducha, ¿no? Sí. Primero te duchas, después cenas y después... A dormir, pero eso no lo vamos a grabar. Os decimos cuál es nuestra rutina, pero no lo vamos a grabar, ¿verdad? Sí. Bueno, pues venga, despide el vídeo que nos vamos. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo. Salta, dan like, suscribiros y activa la campanita. Adiós, hasta el próximo vídeo. Muchos besos. Adiós.